verdad, claramente que a pesar de ser una escuela del área rural muy cercana a la cabecera departamental, pues tenemos muchas limitaciones, ¿verdad? Entre ellas, como ustedes pueden ver, la infraestructura de nuestra escuelita pues es bastante limitada, puesto que se han hecho las gestiones respectivas a Fonapaz, pero en realidad no hemos tenido hasta el momento un acercamiento con ellos, ¿verdad? Para que a través de ellos se pueda dar esta realidad de componer la escuelita. Sí, fíjense que esta escuela, déjenme contarle que ya tiene más de 30 años de su construcción, por lo tanto, lo que usted ve acá al frente ha sido cuestión juntamente con los maestros. Entonces, de una u otra manera, la escuela cuenta con más de 600 estudiantes, cubre el nivel preprimario y el nivel primario. Lo que nos resta decirle es que en realidad apoyo de parte del ministerio pues ha sido un poco limitado, ¿eh? Pese a las limitaciones, nuestro deber es brindar una educación de calidad y es lo que hoy en este momento, pues a través de esta actividad, eligiendo un gobierno escolar, estamos fomentando a los estudiantes la participación ciudadana.